este síntoma hay que interpretarlo, hay que decodificarlo y hay que conversar con el síntoma y tomarlo como de un extremo y buscar ese nexo donde está el corazón del conflicto. ¿Cuál es la motivación emocional y la necesidad de esa persona para conectarse con esa situación? Generalmente resolver un conflicto. Pero ¿qué tal si ese conflicto es un elemento importante para su vida? Entonces ahí hay que programar, reprogramar y planificar una forma diferente de estar en el cuerpo y de gestionar nuestras emociones.